Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy es la penúltima plática de este ciclo que denominamos Mujeres que Revolucionan, aquí en nuestra página de Revoluciones. Pues agradezco mucho la compañía el día de hoy de mi amiga Meli Chacón, que está aquí con nosotros. Carlita el día de hoy no pudo estar con nosotros por cuestiones de trabajo, pero a todos les dejo un saludo. Y pues agradezco muchísimo la presencia el día de hoy de dos psicólogas grandes difusoras y divulgadoras de la educación sexual. Y pues estamos muy contentas de tenerlas el día de hoy. Ellas son la psicóloga Valeria Delgado y la psicóloga Vere Rosales, que nos acompañan de la página de la página de Instagram Sextudiando. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por darnos un espacio en su plataforma para poder seguir difundiendo información sobre sexualidad. Es un honor para nosotros estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Pues el honor es para nosotros de tenerlas el día de hoy aquí. Y Meli, no sé si usted decía algo. Sí, hola chicas, hola Vale, hola Bere, bienvenidas. Es un gusto poder tenerlas aquí. Y pues que la fecha haya llegado, es un gusto también y será siempre tenerlas. El espacio queda abierto para ustedes y pues como dijo Pau, reciban un fuerte abrazo de Carly. Y pues ya, Gracias. adelante, Pau. Gracias. Pues ya para comenzar con la plática del día de hoy, que amablemente nos prepararon, voy a dar una pequeña reseña acerca de ustedes. Primero voy a hablar acerca de Sextudiando. Sextudiando es una plataforma en la que se busca brindar las herramientas necesarias para generar un espacio en el cual sea posible abordar la sexualidad de una forma integral e interseccional, lo que permita vivir una sexualidad de manera sana e informada. Sextudiando, además, busca transmitir esta educación sexual de manera completa e incluyente a las diversidades sexuales y de género. Y está regida por valores como la tolerancia, el respeto, la humildad, la empatía, el altruismo, la responsabilidad y la justicia. Y pues el día de hoy, desde Estudiando, nos acompaña la licenciada Berenice Rosales Morgan. Ella es licenciada en psicología por parte del Tecnológico de Monterrey. Es cofundadora de Sextudiando, donde se dedica a difundir educación sexual inclusiva y con perspectiva de género. También es activista LGBT, trabajando junto con Musas de Metal, grupo de mujeres gay, asociación civil, para pelear por los derechos de las personas disidentes dentro de México. Y la licenciada Valeria Delgado Jardines, ella es licenciada en psicología por parte del Tecnológico de Monterrey, también es cofundadora de Sextudiando, tiene interés por la psicología clínica, social y educativa, específicamente en temas relacionados con la sexualidad y con los trastornos de la conducta alimentaria. Actualmente trabaja en el Tecnológico de Monterrey como tutora en prepa. Además es consejera en línea pre-VIHN y estudia la maestría en terapia racional emotivo-conductual. Y pues con todas estas credenciales, chicas, de nuevo un agradecimiento enorme por acompañarnos el día de hoy. Y pues el foro es de ustedes. Muchas gracias. Siéntanse con la libertad de su plática. Muchísimas Gracias. gracias. Voy a compartir pantalla. Ustedes me indican cuándo ya se vea bien. Un segundito. Sí, ya podemos ver tu pantalla. ¿Ya? Perfecto. Ya se está, según yo, proyectando. Sí, perfecto. Perfecto. Súper. Mucho éxito, chicas, y gracias. No, gracias a ustedes. Mucho Gracias. éxito y cualquier cosa vamos a estar por acá, ¿sale? Va, Perfecto, perfecto. gracias. Súper. Bueno, como ya les comentábamos, somos Sextudiando, realmente estamos muy agradecidas, agradecides de estar aquí con ustedes, a quienes nos están viendo. Y mi pronombre es ella, por ahí creo que no se mencionó, y es importante para nosotros conocer como los pronombres de cada persona. Sí, mi pronombre son ella y ella. Súper. Entonces, si quieres, comenzamos, Veré. Perfecto. Pues justo como describió Pau, Sextudiando es una plataforma que tenemos ahorita en Instagram y en TikTok, donde difundimos información de educación sexual, porque muchas veces se nos da una educación sexual muy incompleta. Y hay muchos, muchos, muchos temas de educación sexual que nunca se tocan.
Lo que intentamos hacer en Sextudiando es generar información de una manera que sea muy fácil de entender sobre todos estos temas que luego se ignoran en la sexualidad y tratar de difundirla lo más posible para que todo mundo pueda recibir una buena educación sexual o por lo menos lo básico de los datos necesarios para vivir una sexualidad plena y saludable. Y pues justo esta parte de la educación sexual es importante porque muchas veces se nos da educación sexual incompleta, ¿no? Se nos da educación sexual o solo de reproductiva, de cómo nacen los bebés y cómo evitar que te nazca un bebé, de miedo de que si te da una ITS es el fin de tu vida, de que si tienes relaciones sexuales es el fin de tu vida, de que si te embarazas es el fin de tu vida. Y con todo esto no se habla de cómo tener una buena relación con tu sexualidad y no se habla con todo lo que implica la sexualidad. Así que tener una educación sexual integral, integral siendo desde prácticamente desde que entras a la escuela, desde el kinder, es bueno para que tengas una buena relación con tu cuerpo, con tu sexualidad, y en especial cuando empiezas joven, de muy pequeña, para prevenir abuso, abuso infantil o abuso ya cuando seas mayor, porque logras nombrar, logras identificar todas las cosas de las que no se hablan y tienes una mejor seguridad, una mayor seguridad en cómo te relacionas con tu sexualidad y cómo otras personas se pueden relacionar con tu cuerpo. Y justo, la pregunta de aquí es si sexo es sinónimo de sexualidad. Y no lo es. Las relaciones sexuales es una puntita, una cosita minúscula de lo que es la sexualidad. La sexualidad es muy, muy vasta y tiene que ver con, por ejemplo, el sexo biológico, género, identidad de género, todos los conceptos que ahorita vamos a ver, orientación sexual, de los genitales también, que es creo que una de las partes que más de las que se habla cuando se habla de sexualidad, que es qué son los genitales, cuidados genitales, qué se hace con los genitales, cómo funciona toda esta parte biológica. También el autocuidado sexual, tanto de ir al ginecólogo, de tus chequeos, de cómo limpiar tus juguetes, todas las cosas de cuidarte a ti misma. El erotismo, el placer, las fantasías sexuales, las prácticas sexuales y, como ven, la sexualidad, muchísimo, muchísimo más que solo las relaciones sexuales. Y también por esto se vive no solo cuando tienes relaciones sexuales, se vive desde el momento que naces hasta el momento que mueres. Todo el tiempo estamos viviendo nuestra sexualidad y afecta prácticamente cualquier momento de nuestra vida. Es otro eje de nuestra vida muy importante que nos forma y hace que tengamos una relación con nosotros y con las personas que nos rodea diferente. Vale, no sé si quieres agregar algo. Sí, ahí me gustaría mencionar que incluso siento que desde antes de que nacemos ya estamos viviendo una forma sin que nos demos cuenta nuestra sexualidad, porque muchas veces en estas fiestas de gender reveal, en donde si eres niño te lanzan los globitos azules y ya estás esperando, o ya las personas están esperando a que te vistan con ropita azul y que tu cuarto esté decorado con baloncitos y todo esto, ¿no? Ya están imponiéndonos de cierta forma los estereotipos de género en los que vivimos constantemente. Entonces, como se dan cuenta, la sexualidad no nada más es hablar de sexo. Y quienes estudiamos sobre sexualidad no es que vayamos y les enseñemos el Kama Sutra entero, sino que la sexualidad es un área, como decía Bere, en donde se puede estudiar desde el área fisiológica o biológica, toda esta parte de genitales, internos y externos, también esta otra área psicológica de cómo es que yo me relaciono con mi propia sexualidad, y esto no tiene que ver con tener sexo con alguien más, sino con mi propia sexualidad, cómo lo estoy viviendo, cómo están siendo mis emociones, y también la parte social, que es bien importante, cómo es que nos relacionamos con otras personas, no nada más en noviazgo, sino que existen también diferentes tipos de vínculo. Entonces, es importante para nosotros que a través de la información que compartamos se vaya quitando este estigma de que la sexualidad solamente es hablar de sexo y sexo solamente es coito, cuando es mucho más variada y es muy diversa también. La sexualidad es
un concepto sumamente diverso que a nosotros también nos gusta transmitir la información desde esa perspectiva, que sea muy integral. Y bueno, vamos a hablar de unos conceptos básicos aquí, que es importante al hablar de toda esta cosa que es la sexualidad, porque puede llegar a ser muy compleja, pero cuando la vas atando y la vas reconociendo en tu vida, la vas entendiendo mejor. Primero es estos dos conceptos, sexo y género. Sexo o sexo biológico, que es el que vamos a estar hablando aquí, es básicamente con lo que naces, es un sistema de categorización que define si eres una persona en cuerpo masculino, una persona en cuerpo femenino o una persona en cuerpo intersexual. Las personas intersexuales son personas que tienen características ambas masculinas o femeninas o que no se pueden clasificar bien en ninguna de las dos categorías su cuerpo. Y esto es más o menos 1% de la población, así que no es tan poco común como se cree. Y pues el sexo incluye lo más visible, lo más cotidiano, digamos, son los genitales. Pero también incluye los niveles hormonales, tus cromosomas, tu fisionomía cerebral, toda la parte de tu cuerpo. Y el género es diferente. El género son constructos sociales que se generan a partir de lo que se espera de ciertos sexos. Por ejemplo, muchas veces, en especial en esta cultura, se maneja el género de mujer y el género de hombre. Y justo son constructos sociales porque cambian dependiendo de la cultura. Lo que significa ser mujer hoy en día en Ciudad de México es muy diferente a lo que se nombra mujer hace 500 años en Japón. Y hasta se pueden ver muchas diferencias hoy en día en las culturas que encontramos, por ejemplo, justo en México, en Oaxaca, que tienen tres géneros, ¿no? Que tienen a las mushes, que son un tercer género. Así que los géneros se van construyendo dependiendo de las necesidades sociales. No necesariamente son atadas al sexo, pero pueden tener alguna relación cuando se construyen. Ahora que sabemos cómo la diferencia de sexo y género, vamos a pasar a identidad de género. Identidad de género es que justo cuando ya sabes que están estas definiciones de género, ¿cómo es que tú te identificas y cómo tú te proyectas dentro de estas categorías? Es un sentimiento interno de quién eres y cuál es tu lugar en el mundo. Muchas veces, y es muy común, que la identidad de género vaya junto con el sexo, ¿no? Que haya mayoría de mujeres que tienen vulva, mayoría de hombres que tienen pene. Sin embargo, no siempre es así. Y ahí es donde entran las personas transgénero. Personas que, por ejemplo, una mujer que creen que es hombre al nacer porque nació con un pene. Pero cuando va creciendo, va desarrollando su identidad de género y se da cuenta que se equivocaron, es mujer. Y justo es importante diferenciar estas tres cosas porque hay muchos mitos sobre las personas transgénero. Y hoy, que es el día de la visibilidad transgénero, creo que es muy importante saber que esos mitos son falsos, ¿no? Por ejemplo, un mito muy grande es que las personas transgénero dicen que no existe el sexo o que se puede cambiar el sexo. Nadie dice que no existe el sexo, nadie está diciendo que se puede cambiar el sexo, eso es algo con lo que naces. Lo que sí puede ser diferente al sexo es la identidad de género, y esto se reporta en muchísimas culturas a través de toda la historia. Ahora pasamos a orientación sexual, que es un poquito diferente a identidad de género, porque si identidad de género es quién eres, orientación sexual es con quién me quiero relacionar, quién me atrae, quién quiero tener ese noviazgo, con quién quiero tener relaciones sexuales. Y la orientación sexual también se divide en orientación romántica y orientación sexual. Orientación romántica siendo con quién quiero tener el noviazgo, con quién me quiero relacionar de manera romántica. Y orientación sexual es quién quiero llevar a mi cama, con quién me quiero acostar, con quién quiero tener relaciones sexuales. Y pues justamente muchas veces van de la mano también. Muchas veces si te atraen románticamente mujeres, también vas a querer tener relaciones sexuales con mujeres. Pero a veces no es así. A veces te pueden atraer románticamente mujeres, solo quieres tener relaciones románticas con mujeres,
pero no te importa el género de la persona, te quieres acostar con ella. O al revés, a veces puedes querer tener relaciones románticas con cualquier tipo de persona, pero no te late la parte de la relación sexual. Y esas combinaciones que no se hablan mucho también son bastante comunes y bastante normales. Todas estas son manifestaciones normales de lo que es el sexo, el género y la orientación sexual. Y también cabe decir que la identidad de género y la orientación sexual, aunque pueden ayudarte a saber cómo nombrarte, por ejemplo, mujeres que les gustan otras mujeres se pueden llamar lesbianas, no siempre van de la mano. Y otro mito de las personas trans es que transicionan porque quieren ser heterosexuales otra vez, ¿no? Porque no quieren lidiar con todo el peso de ser una persona homosexual dentro de su propio género. Y esto igual no es cierto porque hay personas trans que son homosexuales, personas trans que son bisexuales, personas trans que son pansexuales, de cualquier orientación sexual. La orientación sexual no tiene que ver con la identidad de género. Y finalmente tenemos la expresión de género. La expresión de género es cómo es que usas todas estas pautas de género para expresar quién eres. Esto se ve de muchas maneras. Se ve en qué nombre escoges usar. Si escoges, por ejemplo, un apodo más neutro, un apodo más masculino, qué pronombres quieres usar, qué ropa te pones, cómo caminas, si te pintas los labios, qué tipo de cabello traes. Todas estas combinaciones de cómo te quieres expresar para sentirte cómodo, cómoda o cómode en tu propio cuerpo. Y de igual manera, expresión de género e identidad de género muchas veces van de la mano o son similares, ¿no? Si eres una mujer, hay ciertas pautas de las mujeres que a lo mejor te gustan usar, ¿no? A lo mejor te gusta traer vestido, o a lo mejor te gusta traer el cabello largo porque te hace sentir muy femenina. Pero también puede que sean diferentes. Por ejemplo, una mujer que le gusta traer el cabello corto, le gusta vestirse de una manera muy masculina. O un hombre, por ejemplo, Harry Styles, que le gusta traer vestidos, les gusta traer maquillaje. Y esto no hace que sean malos hombres o malas mujeres. Simplemente es una manera de expresarse para que se sientan cómodos, cómodas, cómodes en sus cuerpos. Y que es justo parte de esta expresión de cómo quiero presentarme al mundo. Exacto, y creo que complementando lo que decía Bere, es importante tener en cuenta que todos estos conceptos de la sexualidad son fluidas. ¿A qué me refiero con esto? Que si anteriormente tú te identificabas como una persona heterosexual, pero te diste cuenta que en realidad te comienzan a atraer más géneros diferentes a al contrario al tuyo, está bien. O sea, no quiere decir que una vez que te identifiques como una persona heterosexual, vas a morir como una persona heterosexual. Eso puede ir cambiando con el paso del tiempo, con el paso de diferentes experiencias. Y lo mismo con la expresión de género, lo mismo con la identidad de género. Vas descubriendo realmente quién eres, qué te gusta, cómo te gusta vestirte, etcétera, etcétera. Y es importante también para nosotros que ustedes sepan estos conceptos y la diferencia entre conceptos, porque muchas veces se pueden llegar a confundir. Y creemos que ser trans es una orientación cuando realmente es una identidad, o que el ser gay es una identidad cuando realmente es una orientación. Y es por eso que es importante ir identificando en qué se diferencian para que a partir de que ya sepamos qué son estos, podamos hablar de más temas de sexualidad sin que haya confusiones. Perfecto. Y justo les traemos este modelo. Este modelo a mí me gusta muchísimo. Se llama The Gender-Bent Person, que fue creado por It's Pronounced Metrosexual. Aquí les tenemos la versión en español, que justo identifica las diferentes partes de lo que les acabamos de hablar en el cuerpo. La identidad de género aquí vive en el cerebro, en cómo tú te percibes y tú te identificas a partir de los constructos sociales alrededor de ti. La expresión de género. Todo lo que se ve en tu cuerpo, todo lo que presentas al mundo, tu ropa, tu cabello, tu maquillaje, tu nombre, tus pronombres, todo lo que traes sobre el cuerpo. El sexo biológico, tus genitales, pero también tus cromosomas, tu cerebro, toda la parte con lo que naciste, eso es el sexo biológico. Y después las atracciones que viven aquí en el corazoncito.
la atracción sexual, que es quién me quiero llevar a mi cama, con quién me quiero acostar, con quién quiero tener relaciones sexuales, con quién quiero tener un buen tiempo. Y la atracción romántica es con quién quiero ir a una cita, con quién quiero salir a París a tomarme un café con ellas, con quién quiero crear una familia, con quién me quiero casar. Y todo eso convive en nuestro cuerpo. Así que este es un modelo muy fácil para poder entender todos estos conceptos y también para entenderte a ti, para entender cómo es que todo esto funciona dentro de ti y cómo es que te ayuda a vivir tu sexualidad, porque todo esto va a formar una visión de tu cuerpo, va a formar una visión de tu autoestima y una visión de con quién te relacionas. Cada una de estas cosas hace que vivas tu sexualidad de manera única y diferente a cualquier otra persona alrededor de ti. Así es, y además, agregando a lo que decía Bere, este esquema nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, pero no quiere decir que sea la definición de tu persona y de tu sexualidad. Te ayuda a darte una idea de un mapeo de cómo estás, por ejemplo, cuál puede ser tu identidad de género, cuál puede ser tu expresión de género, tu sexo biológico, atracción sexual, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que a fuerzas tengas que encajar en alguna etiqueta, por ejemplo, pansexual o, por ejemplo, cisgénero. Como decía Bere, cada una de nosotros vamos haciendo y vamos construyendo y vamos viviendo nuestra sexualidad de una forma diferente. Y ahora, con respecto a la heterosis norma, la incluimos aquí porque es un concepto bien importante que tenemos o que nos gustaría que identificaran. ¿Por qué? Porque la heterosis norma es la que nos dice, de forma muy sencilla, todas las personas son heterosexuales, todas las personas son cisgénero y eso es lo normal. Ser heterosexual y ser cisgénero es lo normal. Cuando realmente las personas de la comunidad LGBTQ+ están en todo el mundo, no nada más se encuentran en bares gays y en bares LGBTQ+. O sea, es mejor dar por hecho que al lado nuestro puede haber una persona de la comunidad LGBTQ+, a dar por hecho que todas las personas en nuestro alrededor son heterosexuales y cisgénero. Entonces, una forma muy amigable para entender o para ir rompiendo la heterosis norma, primero que nada, preguntar pronombres de las personas que tenemos a un lado y no dar por hecho que porque luce como mujer tiene un pronombre de ella o porque luce como hombre tiene un pronombre de él. Entonces, ese puede ser un primer pasito para ir quitando la heterosis norma. Por ejemplo, también si llegas a un salón de clases, no dar por hecho que la persona que tienes al lado porque luce como mujer es una mujer cisgénero o se identifica como mujer cisgénero y además es heterosexual, cuando realmente esa persona puede identificarse como una persona no binaria y además ser pansexual. Pero ya estamos dando por hecho que todas las personas son heterosexuales y cisgénero y que eso es lo aceptado. Ahora, ya que pasamos como estos conceptos básicos y para que los identifiquen y sepan diferenciarlos, nos gustaría centrarnos en el tema del sexo. Ahora, ya sabemos que la sexualidad es mucho más que sexo, pero el sexo realmente es un tema que causa bastante curiosidad y que no en todos los lugares hay espacios en donde puedas tú preguntar y puedas quitar mitos y puedas aprender de sexo desde una forma en donde no haya un estigma o un prejuicio de por medio. Es por eso que nos encanta en Sextudiando abrir este espacio en Instagram para que la gente pueda llegar y preguntarnos sobre dudas genuinas que tengan sobre su sexualidad, sobre sexo, sin que nosotros estemos juzgándoles o dándoles información errónea. Si no sabemos información, pues les decimos que lo vamos a investigar y también es importante saber nuestras limitaciones porque nosotros somos psicólogos. Entonces, si involucra un tema que sea más desde un aspecto biológico, pues canalizamos con ginecólogos o les recomendamos que vayan con su médico. Pero ya dando como toda esta, creo que me salí un poco de tema, pero creo que es importante aclararlo. Empecemos con mitos, por ejemplo, del sexo oral. Muchas personas he escuchado
que creen que no se puede transmitir las ITS, infecciones de transmisión sexual, vía sexo oral, que solamente teniendo sexo vaginal es la única forma de que haya transmisión de ITS, cuando en realidad no. Tanto vía sexo oral, vía sexo anal, vía vaginal, se pueden transmitir ITS. Y es por eso que en el sexo oral es bien, bien, bien importante que siempre se use barrera de látex, siempre. La barrera de látex ya puedes comprarla tú en algunas sex shops o incluso en depósitos dentales, las que ocupan como para hacer procedimientos les dentistes. Y o puedes hacerla tú con un condón externo, cortas ambas como el gorrito del condón, la parte en donde se inserta el pene o el juguete, y después haces un corte a lo largo para que te quede como un rectángulo. Y antes de comenzar, por ejemplo, a dar sexo oral en una vulva, es importante poner la barrera de látex para que tu boca y tu lengua no entre en contacto directo con la piel de la vulva o de los genitales, por ejemplo. Igual pasa lo mismo en personas con pene. Si vas a dar sexo oral en personas con pene, es importante que tengas que se ponga el condón para que tú puedas tener un sexo oral que sea placentero y además que sea seguro, que prevengas algún tipo de ITS. Ahora, otro mito es que... Perdón, vale. Bueno, me tengo que retirar por cuestiones de trabajo. Muchas gracias por este espacio, fue increíble. Y aquí les dejo con la superinteligente Vale para que les explique el resto de lo que tenemos que decir. Gracias, Bere. Bueno. Continuemos, para que no sea tiempo, porque es bien, bien, bien extenso el tema de la sexualidad. Ahora, otro mito es que los genitales tenemos esta expectativa de que deben de oler a flores y a perfumito y a jabón, cuando, a ver, los genitales es un área del cuerpo en donde no tiene ventilación, así como lo tiene la cara que le da el aire todo el tiempo. Es un área en donde hay humedad, en donde hay fluidos vaginales, fluidos sexuales, en donde incluso se guarda el sudor. Entonces, no podemos estar esperando a que todo el tiempo los genitales vayan a oler a flores, porque son genitales y los genitales huelen a lo que son. Una vulva va a oler a vulva y un pene va a oler a pene. Cuando hay que comenzar a preocuparnos tal vez un poco, a poner un poco más de atención, es cuando comienza a haber un mal olor, un muy mal olor tipo pescadoso, por ejemplo, y además se acompaña de otros síntomas como picazón, como ardor, entre otros, otros malestares. Y es ahí cuando ya podemos acudir con ginecos o con médicos. Pero hay que ir quitándonos de la mente esta expectativa de que va a oler todo muy fresco ahí abajo, cuando no, en realidad no va a oler así, ¿ok? Otro mito es que me decían unos alumnos, unos estudiantes, que si no ven que hay algún tipo de verruga o algún tipo de anomalía en los genitales, pues que no importa, que como ya se aseguraron que no se ve nada extraño, dan sexo oral sin protección o barrera de látex, cuando no. Las ITS y las infecciones se llaman infecciones justamente porque hay periodos en donde el virus o la bacteria se incuba y ese periodo de ventana no hay presencia de algún síntoma. Entonces, una persona puede tener BPH o puede tener VIH o puede tener algún otro tipo de ITS sin que se manifieste el síntoma, ahí la tiene, pero sí puede transmitir la infección. Entonces, es por eso que es bien, bien, bien importante que siempre, cuando tengamos cualquier tipo de sexo, siempre, siempre el condón es indispensable. Y que el condón sea de látex, y si eres alérgico, alérgica al látex, que sea de poliuretano. Y que los condones que compremos estén pues aprobados por la Secretaría de Salud. Porque muchas veces en el sexo oral, algunos condones que sean de sabor, puedes encontrarlos en sex shops, pero no tienes la seguridad de que estén aprobados por la Secretaría de Salud. Entonces, ojo con los condones que también compramos, ¿va? Otro mito, súper rápido, es que tenemos igual esta expectativa que si yo voy a dar sexo oral a mi pareja, entonces mi pareja tiene la obligación
de darme sexo oral, cuando en realidad no, así no funciona el consentimiento. El consentimiento ahorita lo voy a explicar con más detalle, pero el consentimiento es específico. Entonces, no porque tú des sexo oral a tu pareja, a tu vínculo, a la persona con la que vayas a estar, no quiere decir que la otra persona está obligada a hacerlo a ti también. Si a ti te gustaría recibir sexo oral, pues lo platicas. Sabes que, oye, me gustaría un sexo oral, y ya la persona determinará si está dispuesta o no a hacerlo. Pero no esperar que si yo doy, yo voy a recibir. Porque el consentimiento no funciona de esa forma, como ya les decía. Ahora, en sexo vaginal, muchas veces creemos que si ya estoy usando un método anticonceptivo que sea hormonal o de DIU, no es necesario el condón, cuando no. Ya ven que les acabo de decir que el condón siempre se debe de usar, siempre, siempre, porque es el único método de barrera que va a protegerte contra algunas ITS, no contra todas, porque algunas se transmiten contacto piel-piel. Entonces, puede que la transmisión sea como, sin importar que haya intercambio de fluidos, si hay contacto con la piel que tiene la infección, pues se transmite. Y es por eso que se recomienda utilizar un método o la doble protección, que es un método anticonceptivo como pastillas, DIU, parche, etcétera, etcétera, y además el condón. Es bien importante eso. Y si vas a ocupar un método anticonceptivo, que te lo recete tu gineco, porque no es como ir a comprar chicles a la farmacia, sino que son fármacos. Y es importante que haya un historial médico para que tu gineco pueda decirte y recomendarte cuáles pastillas o cuáles hormonas o qué método anticonceptivo es el que hace un match mejor para ti y para tu cuerpo. Otro mito es que tenemos muy normalizado el hecho de que lo más importante del sexo es el coito, es la penetración, cuando en realidad existen muchas otras actividades sexuales que pueden dar placer sin necesidad de que haya penetración de por medio. Existe la masturbación en pareja, existen el uso de juguetes sexuales en pareja, masajes eróticos, juego de roles. Existen muchas más actividades que no se centran solamente en meter y sacar, porque un sexo en donde nada más hay meter y sacar puede llegar a ser incluso aburrido. Entonces es importante ir quitándonos de la del panorama que el coito es lo único esperado y lo que se siente más cool en el sexo vaginal y en el sexo en general. Incluso hay sexo anal que puedes ir descubriendo y probando con tu pareja, con tu vínculo, y dejar de lado el hecho de que si en la actividad sexual no hay sexo vaginal, también es válido y se puede disfrutar igual de bien. Otro es y va muy ligado con esto del coitocentrismo, es que si no tenemos la creencia de que si no hay un orgasmo durante la penetración, entonces no es un buen sexo. Cuando en realidad, por ejemplo, es menos común que una persona con vagina tenga un orgasmo a través de la penetración vaginal, porque la estimulación del clítoris no es de forma directa. La estimulación del clítoris a través de la penetración vaginal es de una forma indirecta. Entonces, el orgasmo no es el fin del sexo, no es el único fin por el cual las personas tengan que tener sexo, sino es parte del sexo y es una experiencia muy placentera, pero no es lo único placentero que puedes llevarte de una experiencia, de un encuentro sexual. Otro es que, y este es muy común, muy, muy común, creemos que se va a sentir mejor si el pene o el objeto con el que se está penetrando es más ancho o más grande. En cuanto a personas con vagina, la vagina solamente tiene sensibilidad en el primer tercio, es decir, en la entradita de la vagina, y es porque el clítoris irriga o abraza a la vagina en ese pedacito nada más. Entonces, no quiere decir que si tú penetres más profundo, no quiere decir que se sienta mejor, sino que es más placentero que haya penetración justamente en la zona en donde hay más sensibilidad, ¿vale? Entonces es más el cómo se penetra a qué tan grande te va a penetrar, ¿ok? Y otro bien importante es que, otro mito que se tiene es que si hay sexo vulva a vulva,
no es necesaria la barrera de látex porque no hay penetración. Cuando es esto es totalmente erróneo porque al haber roce o contacto vulva-vulva, uno, hay un intercambio de fluidos vaginales y dos, hay roce piel-piel. Entonces, esas dos condiciones pueden ser aptas para que haya una transmisión de alguna ITS. Entonces, desafortunadamente, no existe como tal en el mercado un condón que sea específicamente para sexo vaginal, vulva-vulva, porque creo que todavía están un poco atrasadas la industria de los condones en cuanto a que existen muchas otras maneras de tener sexo además del vaginal. Entonces, es importante que se ponga una barrera de látex. Puede llegar a ser incómodo, sí, porque tienes que estar como agarrando la barrera de látex para que no se enrolle durante el roce, etcétera, pero sí es importante que haya la barrera para evitar ITS. Ahora, en cuanto al sexo anal, un mito bien común, es que el sexo anal define o está relacionado con tu orientación sexual. Gente, el sexo anal es una práctica más de todas las actividades sexuales que existen y esta no está relacionada de forma directa con tu orientación. Las personas con pene pueden ser heterosexuales y además puede gustarles el sexo anal. ¿Por qué? Porque una, como les decía, no hay una relación directa entre orientación y sexo anal. Y dos, las personas con pene tienen próstata. Bueno, también en las personas con vagina, pero en las personas con pene, la estimulación de la próstata es muy placentera y se estimula a través del ano. Entonces, si hay penetración anal y justamente en la penetración se está estimulando esta zona tan erógena y tan sensible, pues puede llegar a sentirse muy bien y muy placentero. Entonces, si las personas con pene quieren intentar sexo anal, adelante, que lo hagan, siempre y cuando sea consensuado, haya consentimiento y sea una práctica con prevención. Entonces, otro mito del sexo anal es que no se necesita condón, cuando siempre, como les decía, en todos los sexos que vayamos a practicar, ya sea oral, vaginal o anal, siempre, siempre, siempre es bien importante el condón, porque también vía sexo anal pueden transmitirse ITS. Otro mito es que se puede comenzar a penetrar vía anal sin que haya una preparación previa. Y esto es un mito y además puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque es importante comenzar a tener penetración anal con diámetros más pequeños. No puedes tú llegar y meter un dildo de este grueso porque puedes lastimar a la persona a la que vas a penetrar o la que va a ser penetrada. Entonces puedes comenzar con juguetes sexuales que tengan un diámetro más pequeño, como son los anal beads o como son los butt plugs más delgaditos, o incluso empezar a penetrar el ano con tus dedos para que pueda ir acostumbrándose el ano a ese estímulo y que no duela e incluso que no haya desgarres, porque si tú llegas y penetras vía anal sin que haya una preparación previa, incluso puede llegar a lastimar a la persona, se puede desgarrar el ano. Y eso es lo que no queremos, porque en la sexualidad está para sentir placer, no para sufrirla. Entonces, es importante también que en la penetración anal se use lubricante. ¿Por qué? Porque el ano no lubrica de forma natural como la vagina. El ano no lubrica, entonces es importante darle como esa ayudadita con lubricantes para que todo pueda resbalar mucho más sencillo y puedas penetrar con la mayor cantidad de placer y facilidad también. Y de lubricantes se me olvidaba decirles, si van a usar barrera de látex, que es lo ideal, o condón de látex, usen loops de base agua o base silicona para que el condón no se rompa. Si quieren usar algún lubricante que sea base aceite, pueden usar mejor condones o barreras de poliuretano, ¿ok? Porque si usan barrera de látex y loops base aceite, se puede romper el condón o la barrera de látex. Entonces, para que lo tengan en mente. Y ahora, otro mito del sexo anal que también es bien importante es que muchas personas con vagina tienen este pensamiento de que el sexo anal puede ser una alternativa para seguir conservando su virginidad. Entonces, partamos primero de la palabra virginidad. La virginidad es un concepto
creado por la sociedad que impone de cierta forma un juicio de por medio en la vida sexual de las personas, especialmente de las mujeres o de las personas con vagina, porque si eres mujer y eres virgen, entonces súper bien, puntos extras, qué bueno que todavía no empiezas tu vida sexual, pero si eres hombre y eres virgen, entonces apúrate porque ya tienes que ser hombre y cogerte a medio mundo. Entonces, el que hayas tenido penetración vaginal no te da ni te quita valor como persona, y menos una membrana como el himen. Entonces, si vas a tener sexo anal es porque realmente tú tienes la curiosidad genuina de explorar qué se siente, de tal vez experimentar alguna actividad sexual diferente, pero que no sea, les invitamos a que no sea porque quieren conservar su virginidad si no tienen sexo vaginal. Entonces, si quieren tener sexo anal, adelante, háganlo con precaución, háganlo porque les gusta, ¿vale? Y ahora, sobre el consentimiento, ya que sabemos como todos estos mitos de sexo oral, sexo vaginal y sexo anal, es bien importante que el consentimiento esté en todas las actividades sexuales, todas. El consentimiento es específico. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo estoy con mi pareja teniendo actividad sexual y estamos teniendo sexo vaginal, eso no quiere decir que yo le estoy dando permiso o consentimiento a mi pareja para que también tengamos sexo anal. Si mi pareja quiere cambiar la actividad a sexo anal, primero se pregunta, oye, ¿sabes qué? ¿Quisieras tener sexo anal? Yo digo que sí, de una forma libre, sin presiones, y va, se cambia la actividad. Pero que tú estés teniendo una actividad sexual con una persona o con las personas que quieras, no quiere decir que también tengas el consentimiento para tener otra actividad sexual en el mismo lugar o en la misma situación, en el mismo contexto. Algo más sencillo. Si tú estás con tu pareja, no sé, besándola, si estás besándote con tu pareja, eso no quiere decir que también tengas el consentimiento de meter mano en genitales. ¿Por qué? Porque te está dando el consentimiento específicamente para darles besos, para darles caricias, pero no para que toque sus genitales. Si quieres cambiar de actividad sexual, se pregunta. Y el consentimiento puede ser verbal o puede ser no verbal. ¿Por qué? Porque muchas veces damos el consentimiento de una forma en la que nos sentimos presionadas, pero realmente, o presionados o presionades, pero realmente no es lo que queremos, y muchas veces se puede alcanzar a identificar que existe presión en la respuesta a través de el lenguaje no verbal. Entonces, si tú estás viendo que tu pareja o tu vínculo no se está sintiendo del todo cómoda, entonces preguntas directamente, oye, ¿sabes qué? ¿Quisieras continuar? Si no, y se respeta. Otra característica del consentimiento es que es libre, es que no debe de haber alguna presión de por medio para que tú des consentimiento. Ni presión, ni algún tipo de coerción. Es decir, es lo que comentaba hace rato, por ejemplo, con el sexo oral. No porque yo esté haciendo una actividad o le esté haciendo una actividad a mi pareja, quiere decir que entonces manipulo la situación para que ella o la pareja tenga el consentimiento. No sé si se entienda. Entonces, es importante que el consentimiento que tú des sea libre y que no haya ninguna presión de por medio. Otra característica bien importante del consentimiento es que la persona que dé el consentimiento tiene que estar en sus cinco sentidos. No se vale que haya alcohol o alguna otra droga de por medio, porque entonces el consentimiento no se está dando de una forma libre y de una forma en donde la persona realmente esté consciente de su respuesta. Otra característica bien importante del consentimiento es que en el momento en que una persona decide parar la actividad sexual, ahí se para. Y no hay de que manipulo la situación para continuar, o ándale, yo estaba sintiendo bien, o ándale, vamos a seguirle, no pasa nada. No, es importante respetar los tiempos y el consentimiento de las personas con las que vamos a estar teniendo actividad sexual. Ahora, ya para ir cerrando, nos quedan 10 minutitos.
sobre sexo oral, anal y vaginal, creo que ya se dio como de una forma muy, muy general, porque todavía hay muchísimas cosas que podríamos estar viendo, como diferentes actividades sexuales, como BDSM, todo esto, pero esto es algo muy general y en una hora no nos daría la vida para abarcar todo el tema. Pero otra, otro tema que quisiéramos abordar para dar a entender que la sexualidad no nada más es sexo, es el tema de la masturbación. Creo que todavía existe mucho tabú alrededor del término y de la actividad de masturbación, así como lo hay en la sexualidad. Si tú hablas de sexualidad en una escuela, es como, ¿cómo es posible? Algunas, no todas, pero todavía hay bastante resistencia. Entonces, con la masturbación es algo muy similar. Y algo que es importante que sepamos es que la masturbación es una actividad sexual natural, es una actividad sexual normal. Es importante comenzar a normalizarla. ¿Por qué? Porque ha habido estudios en donde se ha demostrado que las personas, las infancias, las infantes, pueden llegar a masturbarse no con el objeto de sentir placer como tal, un placer que vaya acompañado de alguna fantasía sexual como en la adolescencia o como en la adultez, como en la vejez, sino que los infantes llegan a tocar, no sé si alguna vez han visto que un infante de, no sé, 4 o 5 años está ahí tocándose el pene, está ahí rascándose la vulva, cuando lo hacen porque, uno, para conocer qué tienen en su cuerpo, es importante que sepan qué tienen y aprender que es normal nombrar pene y vagina y vulva, y dos, porque se dan cuenta que si tocan ahí se siente bien. Entonces, es parte de su autodescubrimiento, su autoconocimiento de qué es lo que tiene en su cuerpo y qué se siente bien tocar y qué no. ¿Okay? Es parte de la vida, la masturbación, desde las infancias. Entonces, muchas veces, no sé si se han dado cuenta que cuando el infante con penes está tocando, los adultos dicen, ¡ay, no, déjate ahí, pues estamos en público! Cuando realmente el infante no está tocándose sus genitales con algún motivo sexual, porque todavía no tienen la capacidad, uno, cognitiva, para entender una fantasía sexual o una actividad sexual, solamente están conociéndose, están explorando su cuerpo. Entonces es importante que desde la infancia se enseñe que si estás viendo que tu infante está tocándose los genitales, decirle, oye, ¿sabes qué? Esto podría hacerlo en privado, porque son tus partes íntimas, solamente tú puedes tocarlas, no darle un significado connotativo negativo a la actividad de tocar nuestros genitales, ¿no? Porque desde ahí se comienza a formar este estigma o este pensamiento de que tocar nuestros genitales es malo, y debemos evitarlo, cuando no, cuando realmente el tocar nuestros genitales puede ayudar a que, uno, sepamos cómo nos gusta y cómo nos gusta tocarnos, incluso cómo nos gusta que otras personas nos toquen, dando el consentimiento claramente. Entonces, es importante ir quitando como todos estos estigmas alrededor de la masturbación. Y la masturbación no solamente se puede realizar como con nosotros mismos, está genial que lo hagas contigo mismo, porque es una forma como de incluso empoderarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, a nosotros mismos, de que no tenemos la necesidad de estar con otra persona o compartir un acto sexual con otra persona para ser capaces de sentir placer y ser capaces de tener un orgasmo por nosotras mismas, si nos tocamos como nos gusta. Entonces, esta actividad puede realizarse de forma individual o puede incluso realizarse de forma de pareja o en algún encuentro sexual con más gente. Puede darle un buen twist a la actividad sexual y puede también en pareja pueden aprender a qué te gusta o cómo te gusta que toque, por ejemplo, tu pene o cómo te gusta que toque tu vagina o tu vulva. O si hago esto, ¿te gusta? Ir preguntando también en este proceso de masturbación, ya sea que tú te masturbes
y que tu pareja se masturbe y que vean cómo que se observen masturbarse a ustedes, o que tu pareja te masturba a ti y tú a tu pareja. Es una actividad que puede compartirse o puede ser algo individual. Y hay muchas formas de masturbarte. Creo que, por ejemplo, aquí vemos como las partes del pene, ¿no? La cabecita del pene, que es el glande, es donde hay mucha sensibilidad. Entonces, para masturbar un pene podrías comenzar estimulando el glande, por ejemplo, y después ir recorriendo con movimientos de arriba abajo, por ejemplo, con la mano, a lo largo de todo el cuerpo del pene, o incluso usar otro tipo de juguetes sexuales, como hay unos huevitos que llaman huevitos masturbadores. La marca más común o más comercial es la marca Tenga. Entonces, estos huevitos son huevitos de látex, un látex muy flexible y muy suave, en donde está el huevito y aquí está el pene, aquí tiene un hoyo. Entonces, se coloca en el pene y este puede estirarse para hacer el movimiento de arriba y abajo, y adentro del huevito tiene diferentes texturas, puede tener como onditas o piquitos o bordecitos. Entonces, eso le agrega un plus a la sensación del movimiento de arriba y abajo al masturbar un pene. También, al momento de masturbar a una persona con pene, podrías estimular también la próstata a través del ano, podrías estimular pezones, podrías estimular también testículos. Y ahora, ahí también el huevito puede ayudar a que cuando haya la eyaculación no se quede todo regado, y el huevito, pues ahí puede contener la eyaculación, el semen, y después lo lavas muy bien. No lo dejes ahí secar ni pegado para que no se... O sea, para que sea higiénico. Siempre al usar juguetes sexuales es importante que antes de usarlos y después de usarlos se laven bien con jabón neutro. Bien, bien, bien. Y los tengas en un lugar en donde no estén expuestos a la luz del sol, y que estés al pendiente de las baterías, si es que usa, etc. Ahora, en vulva, muchas veces, muchas personas no saben la función del clítoris y ni siquiera saben dónde está el clítoris. Esta es una vulva y este es un pene como muy gráfico, muy normalizado, pero es importante también saber que, así como hay diversidad en la sexualidad, así como hay diversidad en color de piel, en color de cabello, en aspecto físico, tamaño de cuerpo, también hay diversidad en cómo es que lucen los genitales. Y este pene se ve muy derecho, ¿no? Pero puede haber penes un poco más curvos, puede haber penes con el glande más pequeño, más grande, que tengan incluso el prepucio hasta arriba, que no tengan la circuncisión. Incluso también en vulvas, puede haber vulvas que labios internos sean más largos o más grandes que labios externos, que tengan vello púbico, que no tengan vello púbico, que sean un tanto más rosadas que otras, haya vulvas que sean más morenas que otras. Hay toda una variedad en cuanto a cómo lucen los genitales. Y esto es algo muy gráfico, ¿no? Es algo muy normalizado incluso. Ahora, el clítoris. Para masturbar una vulva es importante, y una vagina, es importante comenzar con estimulando, uno, labios internos, labios externos, y el clítoris. Es una zona bastante sensible. El clítoris es este de aquí, es un órgano que aquí se puede ver muy pequeñito, como un puntito, pero en realidad el clítoris es mucho más grande, mucho, mucho más grande. Abarca todavía toda esta parte de la vulva, perdón, y incluso, como les decía, está o irriga o está abrazando de cierta forma a la entrada de la vagina, que es esta de acá. Entonces, el clítoris es muy, muy grande y es muy sensible. Entonces, lo que se puede hacer para masturbar una vulva es dar estímulos alrededor del clítoris, no directamente en el clítoris, porque como es muy sensible, hay personas a las que puede llegar a incomodarles o doler una masturbación o una estimulación directa en el clítoris. Y, ojo, el clítoris no es un botón, no se apachurra, no se gira. Es un órgano muy sensible, entonces lo que se recomienda es estimular alrededor, por acá, por el capuchón de clítoris, que es esta parte que rodea. No picarlo como si fuera un teclado, simplemente
ya sea con movimientos alrededor del clítoris o de arriba abajo o de izquierda a derecha cada persona. Por eso es bien chida y bien importante la masturbación, porque te va a ayudar a conocer cómo te gusta que te toquen, cómo te gusta tocarte y cómo es que consigues o alcanzas un orgasmo tal vez con mayor facilidad, cómo te tardas más. Incluso para masturbarte puedes implementar algunos juguetes sexuales, por ejemplo, para comenzar a masturbarte y a conocer un poco qué tienes allá abajo, qué tienes ahí en la vulva, cómo se ve. Uno es poner un espejo literal y ver cómo se ve tu vulva, ¿okay? Para comenzar a relacionarte con tus genitales, porque personas con vulva no es tan fácil que como las personas con pene voltean para abajo y ya está ahí. Las personas con vulva no es tan sencillo tener un acceso de visión a qué es lo que hay, cómo es que luce. Entonces, uno, ver cómo es. Y dos, usar tal vez algunos juguetes. Lo que usualmente recomendamos para comenzar son balitas vibradoras, que son como de ese tamaño, son delgaditas, no son gruesas, y esa ayuda mucho para estimular la parte externa, la parte de la vulva. Y tienen varias velocidades, varios tipos de vibraciones, y puede ayudarte mucho para ver o para ir conociendo que se siente que vibre algo allá entre tus piernas. Entonces, ya después que te acostumbras un poco a la balita vibradora, ya puedes tal vez comenzar con algún conejito, algún dildo de conejo o algún dildo solito que vibre, que puedas insertar por la vagina, o que sea un dildo de conejo que pueda insertar por la vagina y además que tenga esta otra funcionalidad que estimula también la parte externa. Incluso para masturbarte puedes dar estímulos a través del canal vaginal, pero no nada más metiendo y sacando ya sea objetos o ya sea tus dedos, sino haciendo un movimiento como de ven para acá, ya sea con los dedos que se te faciliten. ¿Por qué? Porque de esa forma vas a estimular la parte de la próstata o el punto G, que se llama. Y es bastante sensible, entonces también puedes alcanzar un orgasmo y puedes sentir muy bien si estimulas la próstata a través de la penetración vaginal. Y ojo, no nada más meter y sacar, sino con movimientos específicos que estimulen esa zona erógena en particular. Entonces, creo que ya se nos acabó el tiempo. Ya por último, nos pueden encontrar, como les habíamos mencionado a un inicio, en TikTok, en Insta. En Insta creo que tenemos más contenido informativo, en TikTok un tanto más de humor. Ahorita no hemos sido tan constantes en TikTok por falta de tiempo. Pero en Insta tratamos de subir posts semanales y de todo tipo de información acerca de sexualidad, de entretenimiento, desde la parte biológica, desde la parte psicológica, desde la parte social. Es un espacio seguro para todos, y eso es bien importante para nosotros, crear un espacio en donde se sientan cómodas todas las personas que lleguen ahí. Y en cuanto a, tenemos la bandeja abierta, entonces si tienen alguna duda o quieren alguna asesoría, alguna charla de educación sexual, con mucho gusto lo podemos hacer. Es gratis, entonces lo que realmente nos interesa a nosotros es crear un espacio en donde puedan aprender de una forma gratuita, porque creemos que la educación sexual no debería de ser un privilegio, sino es un derecho. Entonces, por eso también creamos Sextudiando, y nos gusta mucho compartir información a la gente sobre sexualidad. Y también otros recursos que creemos que son bien, bien, bien valiosos. Uno es Línea Previene, este de acá. Línea Previene es una línea literal telefónica en donde puedes tener de 1 a 6 sesiones gratuitas de acompañamiento psicológico. Todas las personas que están ahí atendiendo, todas las consejeras, los consejeros, las consejeras, son personas muy preparadas, son personas que tienen supervisión. Entonces, por eso lo recomendamos ampliamente. Además, que está supervisada por una maestra de libero. Entonces, es una línea muy segura, por si no nada más abarca temas de sexualidad, abarca temas de cualquier tipo de que tenga que ver con la psicología, ¿no?
Si exploradores también lo recomendamos mucho, es como la parte educativa de línea previene y de previene, más bien de previene. Y ahí en exploradores tú puedes pedir algún tipo de taller, ya sea Hola, buenas tardes. Creo que está fallando un poquito el internet. No sabemos si es nuestro internet o es el de nuestra invitada. Parece ser que es el de nuestra invitada. Vamos a darle unos minutitos para que se conecte y nos termine ya de recomendar los sitios que están bastante interesantes. ¿Cierto, Pau? Cierto, la verdad el acceso a la información y lo que nos están compartiendo ahorita, tanto Bere como Vale, muy interesante y sobre todo, como bien lo dijeron, es un derecho más que un privilegio, ¿no? Conocer toda esta información. Así es, así que a todos los que nos están acompañando en esta tarde, los invitamos a que nos dejen sus preguntas para Bere y para Vale, bueno, más bien para Vale, porque Bere por cuestiones laborales tuvo que recibirse. Lo que le damos unos minutitos aquí a Vale para que se conecte. Así que no olviden dejarnos sus preguntas y sus comentarios. Así iniciar la plática del día de mañana en lo que Vale se conecta. Y bueno, te recordamos que Mujeres que Revolucionan, el primer ciclo de conferencias virtuales, pues está llegando a su fin, el cual se llevó a cabo del 3 de marzo al 1 de abril, y denominamos, utilizamos el hashtag Mujeres que Revolucionan. Todos los videos que estuvimos presenciando fueron grabados en vivo, que ustedes pueden consultar en nuestra página y compartirlos. Tenemos temas desde chicas que nos hablaron sobre la aplicación de Caminamos Juntas, sobre la resistencia de la periferia, descentralizar a los feminismos. También tuvimos una retransmisión de la monera y caricaturista Cinta Bolio. Tuvimos también una plática de luchas feministas a cargo de la doctora Serena Heréndira Serrano. Además, la doctora Yareni Guerrero nos habló sobre las mujeres y la equidad de género en el deporte. Y tuvimos un diálogo que también estuvo bastante interesante a cargo de la doctora Lucía Núñez y la maestra Rita Muciño sobre feminismo y derecho, las recientes reformas feministas. Y pues hace 8 días, viernes, también tuvimos a la doctora Liliana Romero que nos habló sobre Empodérate con Metalurgia. Y pues hoy a las chicas de Estudiando. Todas estas queremos recordarles que quedan grabadas en nuestra página, las pueden compartir, las pueden ver. Y bueno, pues invitarlos a que el día de mañana es nuestra última conferencia de ese primer ciclo de conferencias virtuales. Y este estará a cargo de la licenciada Edith Ortiz Romero, con un tema también bien importante para nosotras las mujeres: economía y género. Mañana a las 5:30, recuerden que será transmitido en Facebook, aquí en Revoluciones, y pues te esperamos el día de mañana, viernes. Entonces, a ver, sí. Vale. Ya está Vale con nosotros, muchas gracias, Vale. Muchas gracias. No, gracias. Ya no sé qué pasó en el computador, que de repente se puso negra y ya no sé qué le pasó. Pero bueno,
Creo que, bueno, no sé si soy yo o te estamos escuchando un poquito bajita. Como un poquito lejana. Voy a intentar ponerme los audífonos para ver si se escucha. Bueno. Ahí me escucha mejor. Perfecto. Sí. Sí, ya se escucha mucho mejor. Súper. Les decía que no sé qué le pasó a mi computadora, que ya crashó, ya sé, no sé qué le pasó, pero bueno, ya estamos de vuelta. Ya no tenía más slides para compartir, eso es la ventaja, que ya había terminado como toda la exposición. Me doy chueca, una disculpa. Pero, nada más me faltó mencionar como dos cuentas de Insta, que si gustan podemos ponerlas como en historias o algo así para que las tengan ahí. Y puedan seguirlas si es que les interesa. Y Bere, hola. Hola. Y pues no sé si quieran pasar como a preguntas y respuestas, si hay por ahí algunas preguntas, etcétera, etcétera. Estamos listos. Sí. Claro, vale, Bere, muchísimas gracias por un tema tan importantísimo y que, como ustedes lo dijeron, hay mucho de qué hablar y decirlo en una plática, pues, híjole, es complicado, pero ustedes lo hicieron tan bonito y tan genial que tenemos, de hecho, un mensaje que hace revoluciones y que queremos comenzar con este, y que es esto, justamente que qué importante mensaje están dando para todas las infancias. ¿Por qué? Porque fueron contundentes en esto, ¿no? Entonces, muchas felicidades por compartirnos todo lo que saben y pues por estar aquí con nosotros. Ahora vamos a pasar a unas preguntas que tenemos. Sí, nos dice Carla Acosta, saludos Carly, nos está viendo. Nos dice, gracias Bere y Vale, muchas gracias por traernos esta información tan valiosa. Desde su perspectiva, ¿desde qué edad es apropiado hablar de sexo y género con las infancias? Pues desde mi perspectiva, justo de la parte de género, de sexo, perdón, desde que empiezan a relacionarse con su cuerpo, desde que, por ejemplo, empiezas a tocarles las manitas y dices, voy a tocar tu mano, voy a tocar tu brazo, voy a tocar esto, empezarles a decir a por ejemplo, sus genitales con los nombres anatómicos. Y esto para que también las niñas vayan relacionando esto. Y que si en algún momento se da algún toque inapropiado o algún comentario inapropiado, no te vengan a casa a decir, el maestro me tocó mi galleta. Y no sepas qué está pasando, no sepas qué significa la galleta. Así que sí es importante que desde que estés nombrando su cuerpo, le des la palabra correcta a los genitales y no les estés diciendo la titi, la tata, la galleta, lo que sea, porque para que no digan las palabras que son los genitales. Y el género creo que es importante porque hay estudios que muestran que las niñas empiezan a volverse conscientes del género de otras personas y del suyo desde los 3 años de edad. Así que es importante hablarles de, tal vez no con tanta, con tanto detalle como lo harías con un adulto, pero sí decirles que hay diferentes géneros, que está bien explorar sus expresiones o sus gustos de la manera que quieran, y que hay que respetar a las personas que a lo mejor no parecen o no se expresan en un género que el mundo dice que es normal, pero que merecen respeto, igual para que cuando lleguen estas preguntas, que siempre las niñas hacen las preguntas incómodas, ¿no? Siempre las niñas como que se te acercan y es normal que te pregunten si te ven la cara y no saben, ¿eres niño o niña? O estas preguntas naturales que surgen de las niñas que hacen así extrañas. Y es importante porque cuando empiezan a surgir esas preguntas, ya tienen un poquito una mejor manera de entenderla que solo el de los niños son esto y hacen esto, las niñas hacen esto y son esto, ¿no? Para que vengan preparadas al mundo, sabiendo un poquito más de cómo funciona y que puedan explorar su curiosidad de una manera natural y que no se sientan atadas por estas
estas restricciones que se nos ponen. Sí, justo creo que desde que se empieza el proceso del lenguaje y que empiezan a aprender a nombrar ciertas cosas, es importante que también aprendan a nombrar su cuerpo con las palabras que son, y no el hecho de decir vagina o decir penetra, como, ay, dice penetra, pena, no. Es una parte del cuerpo que así también le ayudas a la infancia, al infante, que no se está sexualizando su cuerpo, sino que es natural tener pene, tener vagina o tener lo que sea que tengas de genitales. Entonces es importante que desde una temprana edad se comience a hablar sobre esto, y también no vas a hablarle, porque muchas personas creen que hablar de sexualidad es explicarle a tu infante de 2 años qué es el sexo y cómo es que es el coito, cuando no. Realmente vamos a, y se tiene que hablar de sexualidad con base en la etapa de la vida que esté pasando el infante. Entonces, como decía Bere, desde pequeñitos, pequeñitas, pequeñites, aprender a nombrar el cuerpo. Y ya después, conforme va pasando el tiempo y también conforme su cerebro va desarrollándose y van desarrollándose diferentes funciones cognitivas para que puedan aprender y puedan entender qué es una relación de pareja, qué es el amor, cuando ya empieza como a haber una curiosidad de relacionarte de una forma íntima con alguien más, ya comienzas a introducir términos tal vez como de sexo, como de cuidados, como de protección para métodos anticonceptivos, etcétera. Pero sí es importante que desde pequeñitos, pequeñitas, pequeñites, también se normalice el hecho de que las personas somos diversas, ¿no? Y que yo sé que esta pregunta de que eres niño o niña no lo hacen desde una intención en la cual se esté discriminando o se esté juzgando a la persona, porque realmente su pregunta es genuina, porque así como a nosotras a esta edad nos puede costar trabajo entender que la diversidad existe, también a su edad y no dar por hecho de que porque son pequeños, pequeñas, pequeñas no van a entender, cuando realmente las infancias entienden y nos dan la vuelta muchas veces. Y creemos que porque son pequeñites no están preparados o preparadas para entenderlo. Cuando realmente sí lo están y es importante abrir como su panorama de que las personas somos diversas. Y justo una forma muy, muy linda de empezar a exponer a las niñas a toda esta diversidad de género es las horas de contar cuentos con drag queens que se hacen en diferentes librerías. Se hacen, por ejemplo, en una librería aquí en México de Somos Voces, donde se pueden exponer a diferentes personas con diferentes expresiones de género, hablar de todos estos temas de una manera muy amigable para su edad y que se vuelve algo normal, algo de día a día. Sí, así es. E incluso se me ocurre que una forma de vivir nuestra sexualidad y de aprender sobre sexualidad es experimentando con nuestra sexualidad. Entonces, si tu infante quiere ponerse un vestido, que se lo ponga. No darle una restricción de, no, tú debes de usar pantalón, porque las niñas solo usan vestido. Entonces ya desde esos mensajes estamos categorizando a los infantes, a diferentes estereotipos de género, a diferentes géneros, cuando tal vez el infante solamente tuvo ganas de ponerse un vestido y ya está. Entonces también desde ese punto en donde dejar que experimenten con su expresión de género es importante. Sí, muchas gracias. Coincidimos con esa perspectiva y sí es cierto, o sea, muchas veces pasa eso que ni porque ya somos adultos jóvenes, particularmente hablo por mí, hasta cierto punto me confunden ciertos conceptos que ustedes ahorita mencionaban, ¿no? Porque pues no estamos tan familiarizados y justo en nuestras infancias quizá pues no se abordaban estos conceptos como ahorita se están haciendo. Por eso, muchas felicidades, chicas. Y vamos a continuar con otra pregunta que nos dice Diego Minguez. Nos dice, ¿en qué momento la masturbación es mala? Ok, pues masturbación es mala en el momento en el que cualquier otra cosa es mala. O sea, la masturbación es mala en el momento en el que
Por ejemplo, ya no estás asistiendo al trabajo por masturbarte. O ya estás cortando tu vida social por masturbarte, ¿no? En el momento en el que empieza a impedir actividades importantes y necesarias en tu vida, como cualquier otra actividad que también puede cortar tu vida, en ese momento ya se está volviendo algo negativo. Sin embargo, en general, la masturbación es algo bastante saludable, es algo natural, es algo que te ayuda a descubrir tu cuerpo, te ayuda a descubrir qué te gusta, qué no te gusta, y también te ayuda mucho a reducir estrés. Y a veces hasta ayuda con dolores de cabeza. Así que es una actividad que en general es bastante buena. Hay que poner la línea donde se pone la línea en general, de cuando ya empieza a interferir en tu vida de una manera negativa, ya hay que checar qué está pasando. Pero en general es una actividad normal y es una actividad bastante buena. Sí, justamente, no hay como, no, si te masturbas 10 veces al día ya es malo, y si te masturbas 3 todavía es bueno. No, creo que eso depende mucho de uno, la rutina de vida que tenga la persona, y dos, qué tanto le guste, y tres, justo que no esté interfiriendo con otras actividades, como por ejemplo, incluso en la vida sexual, ¿no? Que si no se masturba, no no puede, no sé, estar con otra persona, que solamente le importa masturbarse y ya no pueda o ya no tenga como interés en relacionarse, no nada más de forma sexual, sino relacionarse con alguien más, que ya no salga por estarse masturbando y ya no haga otras actividades. Eso cuando haya algún tipo de que esto va acompañado con algún tipo de irritación en genitales, también sería como aguas, puede haber tal vez algunas prácticas que sean bastante rudas, ¿no? Por ejemplo, o que no estés usando suficiente lubricante, tal vez. Entonces, darte cuenta de en tu cuerpo y en tu vida cuando ya estás sobrepasando como el límite de lo que se siente cool y se siente súper chido y sano a cuando ya está limitando, está haciendo una actividad que limite tu vida. Ok, muchas gracias por su respuesta, chicas. Tenemos varios comentarios por parte de la audiencia. El primero es de Diego Minguet, que dice, vengas estudiando, y les mando unas manitas arriba. Tenemos aparte otros comentarios. Bueno, por parte de Revoluciones, les agradecemos muchísimo el mensaje que le están dejando a Les Infancy para pues entender todo este universo que, como ya dijo Meli, ¿no? Hasta para, si para los adultos, como se dice, ¿no? Los niños siempre son más abiertos que los adultos. Entonces, está bien padre este mensaje. Carlita Costa dice, gracias por quedarse estudiando. Sassy Briseño dice, excelente charla, mil felicitaciones. Tenemos un comentario de Celia Hernández. Ella dice, para mí muy difícil el tema, una plática constructiva para las generaciones de antaño. Continúen con su labor. Y creo que es importante, pues justo, ¿no? Que están llevando su mensaje a muchas generaciones y que esté abriéndose paso, ¿no? Todo esta, pues este nuevo constructo de la sociedad está importante. Y finalmente tenemos otro comentario de Sassy Briseño. Ella dice, hola, gracias por la charla. Yo trabajo mucho con adolescentes desde hace varios años. Sin embargo, recientemente me he encontrado con más adolescentes de género no binario, pero no topamos como adultos en un mundo binario. Y viene el choque no solo cultural, sino con obstáculos incluso administrativos. ¿Cómo podemos orientarlos en un proceso del que realmente los adultos no estamos preparados? Pues sí, creo que es muy desafortunado que vivimos en un mundo binario y todos los procesos, hasta para sacar tu INE, hasta para registrarte en universidad, todo es binario. Lo más importante aquí sería que notes esto, que notes todas las barreras que hay para las personas no binarias, que cuando lo notes te digas a alguien para quejarte, para decirte, oye, hay que cambiar esto, hay que mover esto, hay que hacer algo. Y también, mientras eso pasa, para orientar a los adolescentes y los adultos a través de estos procesos administrativos, que les informes de que, oye, esta es la situación. No tenemos ahorita los papeles ni las cosas necesarias para respetar tu identidad de género de manera administrativa. Si lo queremos, ¿qué podemos hacer para ayudarte?
cómo quieres proceder, si quieres proceder y cómo podemos acomodarte. Porque creo que es muy importante que no se cierren así como de, pues, nada más tenemos dos categorías, así que no lo vamos a, no lo vamos a mencionar, que ya voy a marcar la que yo te vea. Y hasta eso me recuerdo como mucho a lo que hacían durante el tiempo de COVID, cuando te iban a inyectar, que te llenaban todos tus datos y nada más te veían y te llenaban el sexo. El chiste es como quitar esas prácticas, tanto de tu proceso administrativo, de si tú estás registrando a la persona, y mencionar esto a quien esté a cargo de todo esto, para que en verdad se genere un cambio que incluya a todas las identidades y no solo las identidades binarias. Sí, incluso si estás en contacto directo, no sé si me ocurre con adolescentes, yo lo que hago, por ejemplo, con mis alumnos, alumnas, es de entrada, cuando nos presentamos, preguntar el pronombre. No dar por hecho el pronombre delante. Eso es bien importante. Otra, por ejemplo, es que en exámenes, no sé si necesitas aplicar uno que tenga la opción de rellenar el sexo, poner una opción de otro o no binario, o escribe tú, tu identidad, por ejemplo. Sí es importante, como decía Bere, alzar la voz y manifestar este desacuerdo con gente que pueda hacer el cambio a nivel como administrativo, a nivel más general en la institución, por ejemplo, en la que estés trabajando, pero también podemos comenzar con espacios más pequeños como es el salón de clases, ¿no? Invitar también a los estudiantes que se dirijan hacia sus compañeros, compañeras, compañeres con el pronombre que se les está pidiendo, ¿no? Y que sus compañeros están diciendo. Eso es bien importante, crear un espacio en donde el respeto sea la base de toda la convivencia entre adolescentes. Perfecto. Muchas gracias por esta respuesta tan interesante y esperemos que pues igual haya orientado bien a Sassy. Tenemos otras preguntas que están llegando por medio del chat. La primera de ellas es, ¿cómo surges estudiando? Sí, estudiando. Es una historia muy curiosa porque en la carrera, en el TEC es muy dado a invitar a sus estudiantes a emprender, como este espíritu emprendedor en donde pongas tu empresa y negocios y todo. Entonces, yo comencé como en mi materia, que era emprendimiento, nos pidieron crear un emprendimiento, un startup de alguna necesidad que viéramos. Entonces, yo comencé a darme cuenta que realmente la educación sexual no era algo que se abordara en escuelas, y se abordaba era desde una perspectiva muy punitiva, muy de aguas porque te puede pasar esto y esto y esto, y no se hablaba del placer, que también involucra la sexualidad. Entonces, comencé con este proyecto, incluso en el equipo con el que estaba, dimos el pitch, nos dieron muy buena retroalimentación, pero era solamente una materia más, era un proyecto de escolar de una materia más. Pero al estar en contacto con gente como Bere, que yo veía que le apasionaba, que le apasiona el tema de la sexualidad, dije, no, o sea, es un proyecto que tiene mucho valor como para que se quede nada más en algo académico. Y fue así cuando vi que a Bere le interesaba mucho y dije, bueno, con Bere sí me aviento, porque realmente me daba miedo nada más hacer yo sola ahí en el mundo del Instagram. Entonces le dije a Bere, Bere, ¿estás de acuerdo en comenzarse estudiando como con una cuenta? Vemos qué tal nos va. Y fue así cuando Bere me dijo, sí, va, le damos. Y ya fue así como nació Sexstudiando, y después nos dimos cuenta que Sexstudiando lo comenzamos como una cuenta en Insta, pero realmente tenemos varios planes detrás para poder hacer realmente un impacto y un cambio en la educación sexual y en la educación en general de México y de países de habla hispana. Entonces, estamos ahí planeando ciertas cosas. No es tan sencillo, no es nada sencillo, y menos uno emprender, y menos en un tema en donde todavía hay mucho tabú. Pero agradezco mucho a Bere que desde un inicio, o sea, a Bere fue a quien se le ocurrió el nombre de Sexstudiando. Sí, muy creativa Bere. Y agradezco mucho que haya aceptado trabajar en este proyecto, porque es mi mano derecha e izquierda, Bere. Somos muy buen equipo.
No, sí, agradezco mucho a Vale por haberme invitado. En verdad creo que es un proyecto genial y lo que me encanta de este proyecto es que sí es una educación sexual completa, ¿no? Porque antes de que Vale me invitara a este proyecto, yo ya estaba entrando a espacios LGBT y estaba viendo que daban una educación sexual muy diferente a la que daban en las escuelas, porque se enfocaban en muchas más identidades. La educación sexual que recibimos en las escuelas es muy hombre cisgénero con mujer cisgénero crean un bebé. Así que sí, es una educación sexual muy diferente y empecé a preguntarme, esto es muy importante, ¿por qué no todo el mundo lo está aprendiendo? ¿Por qué es que nada más se reserva a estos espacios que tienes que buscar activamente? Así que me alegra mucho que con Vale pudimos crear un espacio donde sí podamos difundir todos estos conceptos, toda esta información y que no se quede nada más en espacios pequeños. Sí, y que nada más, por ejemplo, la materia de sexualidad que tuvimos ya a finales de la carrera se impartía para psicología. Cuando, a ver, o sea, las personas somos seres sexuales, no nada más los psicólogos somos seres sexuales y necesitamos saber de sexualidad. Todas las personas necesitan saber de sexualidad porque es una parte importante de la vida. Entonces, justo, así fue como nació, como de la necesidad de informar a más gente a partir de esta falta de educación sexual que a nosotros nos estaba gustando recibir. Así como a nosotros nos gustó recibir eso, queremos y el objetivo es darlo a más gente. Excelente, pues qué alegría que haya nacido Sexudiando para que nos ayude a todos los que estamos y somos seguidores de su página. Muchas felicidades a ambas por hacer tan bonita labor y ojalá que más adelante puedan estar aquí nuevamente con nosotras porque las inquietudes son muchas y el tiempo es poco. Entonces, ojalá que muy Sí, claro pronto que sí. y pues quisiéramos finalizar con una pregunta que consideramos que es muy importante. Y es la siguiente, que ustedes nos den un mensaje final a toda la audiencia que nos está acompañando el día de hoy. ¿Cuál sería su mensaje final? Bueno, Dale, ver, tú empiezas. mensaje final sería, no le tengan miedo a su sexualidad, vívanla, convivan con él, invítenle un café, estén con su sexualidad porque es una parte muy integral de ustedes y una vez que puedan estar en paz con ella y puedan entenderla, va a ser un momento muy bonito en su vida, les va a ayudar muchísimo en su vida. Y yo por mi parte, y es bien importante eso, me gusta mucho. Por mi parte sería el comenzar a normalizar el hablar de sexualidad. No crear espacios, no nada más en Instagram, no nada más en la escuela en donde se pueda aprender de sexualidad y se pueda hablar de una forma muy natural, sino también en casa, si tu adolescente, si tu hija, si tu hijo, si tu hije, si tu esposo, esposa, esposa quiere hablar de sexualidad. Abrir este espacio en donde no haya un morbo o una risita burlona de por medio, sino hablarlo así como hablamos de política y así como hablamos de qué queremos estudiar, así hablar de sexualidad, porque a partir de que comencemos a normalizar el hecho de que la sexualidad es parte de nuestra vida, también ayuda a que en más espacios la sexualidad pueda hablarse, por ejemplo, en Insta, ¿no? Que en Insta tenemos que usar ahí lenguaje bien extraño para poner pene y para poner vulva, para que no nos baneen. Y muchas veces nos hacen shadowban por hablar de sexualidad. Y así, cuando comenzamos a normalizar el hecho de hablar de sexualidad en espacios como la familia, también podemos abrir más espacios como redes sociales, exigir a redes sociales que, pues, sea una fuente de información sobre sexualidad y sobre sexualidad también desde una perspectiva integral, inclusiva y que haya fuentes que realmente estés consciente de que es algo seguro, porque luego en TikTok te encuentras cada video de sexualidad que dices, válgame, válgame, ¿por qué dejan esto? Pero sí, normalizar el hablar de sexualidad y crear espacios seguros para hablarla. Pues les agradecemos mucho,
Vere, vale, por la plática del día de hoy. Creo que todos aprendimos mucho. Les agradecemos muchísimo su tiempo, el tema, la apertura de hablar de este tema y que hayan compartido el tiempo con Revoluciones. Como siempre, Revoluciones es un espacio abierto para el tema que ustedes quieran dar, el día que ustedes quieran dar. Vamos a estar muy, muy honradas de tenerlas con nosotros. Y de verdad, muchas gracias. Pues aquí las esperamos pronto. Gracias a ustedes. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias y les mandamos un fuerte abrazo. Y sigan así. Sigan haciéndose estudiando con tanto amor y con tanta pasión. Sí, claro que sí. Claro, y cualquier... consideren que en Revoluciones podemos, si ustedes nos comparten información, tenemos también esta dinámica de que todo lo que nos compartan, nosotros lo vamos también reposteando. Queremos generar como una comunidad, ¿no?, en la que se comparta información, sobre todo valiosa y que sea para el público en general, ¿no? Muchas gracias, chicas. Va, que va. Bueno, gracias a ustedes por darnos un espacio en sus redes y poder seguir difundiendo esto que nos encanta. Muy bien, pues muchas gracias a toda la amable audiencia y solo para recordarles que mañana tenemos también la última plática del primer ciclo de conferencias a cargo de la licenciada Edith Ortiz Romero, quien nos hablará sobre economía y género. Nos vemos mañana a las 5:30 aquí en el en vivo de Revoluciones. Gracias y que pasen muy buena tarde. Hasta muchas luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.